for you these last two starts from earlier in the season? ¿Qué piensas tú que ha sido tu diferencia en estas últimas 12 apariciones al principio de la temporada? Bueno, no, yo creo que junto a mi picheo, tratar de localizarlo, esa ha sido la clave de los tres últimos partidos. Well, I think the key is being command my pitches, and I guess that's it's been the key for these past three startings. Do you feel like you've made more of an emphasis on missing bats this year versus last year? ¿Tú piensas que te has enfatizado o concentrado más en que los bateadores fallen tus picheos que el año pasado? Bueno, traté de ejecutar. Yo creo que los primeros juegos estaba fallando lo que era cuando entraba y hice el ajuste. Trata de que cuando le trae, tira mi picho lo mejor que pueda para así tener menos contacto. The first couple starts, I was trying to miss some bats, but I was able to command my pitches, and I guess that's what I'm starting doing these couple starts. How were his emotions on the mound tonight in light of everything that's happened this week? ¿Cómo fueron tus emociones el día de hoy por todo lo que ha pasado en esta semana? Bueno, yo el juego era para Taylor. Creo que es una tremenda persona. Desde que llegué aquí al estadio de los Angels fue que me recibió. Me puso la canción de Carlos Santana en Barría cuando iba a lanzar. Y bueno, como era su día, traté de hacer lo mejor de mí para así dedicarle el triunfo a él. This game was totally dedicated for Tyler because he opened his arms when I got here. He chose one of the songs of Carlos Santana, and he played every time he was on the mound. And he was a great person, and I'm gonna miss him. And totally great guy.